¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están todos? Para el día de hoy, esta segunda rutina en casa, he traído para ustedes un HIIT un poco más intenso, en el cual los ejercicios van a ser un poco más complejos y vas a trabajar mayor cantidad de grupos musculares en un mismo ejercicio. Recordemos que la metodología de este tipo de entrenamiento, en nuestro caso, alternar 30 segundos de ejercicio intenso por 15 segundos de descanso. Vamos a hacer hoy dos bloques de 5 ejercicios cada uno. El primero va a ser un poco más fácil para entrar en calor, el cual va a constar de 5 ejercicios. El primer ejercicio, skipping con elevación de rodillas. El segundo ejercicio, oblicuos con un elemento. El tercer ejercicio es sentadilla, los escaladores. El último ejercicio va a ser la elevación de pelvis para trabajar los glúteos. Vamos a comenzar con el primer bloque, con skipping, elevando las rodillas. 30 segundos, lo más intenso que puedan, pero recuerden que es una entrada en calor. Si querés algo más de complejidad, puedes levantar más la rodilla. Una vez cumplidos los 30 segundos, descansamos 15. En el segundo ejercicio vamos a trabajar oblicuos, elevando las piernas a 45 grados y con un elemento apoyamos un lado y del otro. Tratamos de rotar el tronco lo más que podamos. En mi caso estoy utilizando una mancuerna, pero bien podría ser una pelotita, una almohada. Contamos 30 segundos. Muy bien, descansamos 15. El tercer ejercicio son las sentadillas. Posición con las piernas un poco separadas, las puntas de los pies apuntando hacia afuera. Y comenzamos hasta donde puedo. 30 segundos de sentadillas controladas. Si querés algo más de intensidad, puedes hacerlo un poco más rápido, pero siempre respetando la técnica. Recordá que las rodillas no pasen la línea imaginaria de los puntos de los pies. Contraigo el abdomen, la espalda. Me fijo de que el cuerpo no se incline demasiado hacia adelante. Muy bien. Descanso 15 segundos. Me coloco en posición de plancha con los brazos extendidos. Extiendo el cuerpo, contraigo los glúteos y llevo las piernas hacia adelante de manera alternada. Rodilla, rodilla hacia adelante. La mirada al frente para mantener una posición natural de la espalda. Este es un ejercicio muy completo. Trabajas todo el cuerpo en un mismo ejercicio. Para finalizar el primer bloque, lo que vamos a hacer es un poco de glúteos con la ayuda de una colchoneta, una almohada o lo que tengas en casa para tirarte al suelo. Nos ponemos en posición, la espalda totalmente apoyada al suelo, los brazos a los costados. Levantamos la pelvis con las piernas flexionadas. Contraemos los glúteos. Hacemos este trabajo controlado, tratando de hacer la mayor fuerza posible con la parte posterior de nuestras piernas. Hacemos este ejercicio durante 30 segundos. Contraemos. Seguimos un poco más. Perfecto. Ahora vamos a pasar al segundo bloque, el cual va a tener ejercicios un poco más complejos,
Para comenzar con el segundo bloque, realizaremos burpee. El burpee consiste en tratar de ir al suelo y levantarse lo más rápido posible. Segundo ejercicio, para descansar un poco del primero, vamos a hacer una plancha. El tercer ejercicio, un poco más intenso, van a ser las sentadillas con saltos. El cuarto ejercicio van a ser los escaladores, un ejercicio muy complejo con el cual vas a poder trabajar toda la musculatura del cuerpo. Como quinto y último ejercicio, vamos a hacer estocadas para volver un poco a la calma. Comenzamos el segundo bloque con los burpees. Vamos al suelo, nos levantamos, damos un pequeño salto hacia arriba. Llevamos las piernas hacia atrás y tratamos de levantarnos lo más rápido posible. El segundo ejercicio, para descansar un poco el primero, que es muy intenso, vamos a ponernos en posición de plancha, apoyamos los antebrazos, apoyamos las puntas de los pies, contraemos bien los cuádriceps y los glúteos, concentramos nuestra fuerza en el abdomen y tratamos de mantener 30 segundos en una posición de plancha. Mantengo 30 segundos, respiramos, tratamos de componernos del primer ejercicio. Vamos a hacer el tercer ejercicio de este segundo bloque. Sentadillas con salto. Si quieres hacerlo un poco más intenso, puedes agregar otro tipo de salto. Así hasta completar 30 segundos. Y descansamos 15. Cuarto ejercicio, vamos a realizar escaladores. Brazos extendidos a la altura de los hombros. Extendemos nuestro cuerpo y llevamos las rodillas alternadas hacia el pecho. El quinto y último ejercicio del segundo bloque consiste en hacer estocadas. Durante 30 segundos comenzamos. Una pierna adelante, flexiona la rodilla de atrás y la delantera formando ángulos de 90 grados. Al igual que en la sentadilla, nos fijamos que la rodilla que está adelante no cruce la punta del pie. Alternamos las piernas, primero con una, después con la otra. Seguimos hasta completar los 30 segundos. Muy bien. Vamos a tratar de volver a la calma después de estos super ejercicios. Vamos a respirar un poco. Semiflexión de piernas. Cruzamos los brazos y vamos arriba. Extendemos. Tomo aire junto a las palmas. Libero por el centro. Una vez más. Tomo aire junto a las palmas. Libero. 10 segundos un brazo. 10 segundos el otro brazo. Estamos estirando la parte de los hombros que hemos trabajado. Estiramos los antebrazos, parte del bíceps. Estiramos el otro, 10 segundos cada uno. Bien, estiramos tríceps, un brazo atrás, me tomo el codo y estiro, llevo la mano hacia la espalda, perfecto, la otra,
Muy bien. Llevo los brazos atrás. Estiro los brazos hacia atrás. Vamos a tratar de estirar un poco los pectorales. Perfecto. Vamos con las piernas. Estiro cuádriceps. 10 segundos con una, las rodillas juntas. 10 segundos con la otra. Muy bien. Abro las piernas. Voy hacia una, trato de tocar la punta del pie. Siempre con las piernas extendidas. 10 segundos de un lado, 10 segundos del otro. Muy bien. Voy hacia el medio, toco el piso. El que puede, si no, estiro hasta donde más pueda. Las piernas extendidas. Estamos estirando la parte posterior. Muy bien. Vamos al suelo. Estiramos glúteos, cruzamos una pierna por encima de la otra. Diez segundos con un lado. 10 segundos del otro. Muy bien, me toco la punta de los pies. Perfecto. Nos ponemos boca abajo. Extendemos los brazos y miramos hacia arriba. Bien, 10 segundos. Muy bien. Ponemos las rodillas en el suelo. Nos hacemos bolita. Nos levantamos. Y vamos a hacer una última inspiración. Separamos las piernas, semiflexión. Tomamos aire profundo. Exhalo. Una vez más. Respiro, suelto por el centro. Muy bien, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Recuerden que la hidratación es muy importante en todo momento del ejercicio. Si te queda un poco de aire, puedes repetir estos bloques 2 o 3 veces la que puedas.